Hola a todos amigos, mi nombre es Meyer Díez. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Es así lo que estoy diciendo, pero en este caso me gustaría meter un pack de mods dentro de un mod completo. Y lo que están viendo pues obviamente es a Picoro, porque vamos a ver un mod, el mod general o el mod de centrado que vamos a ver el de, pues en toda esta serie como tal, va a ser de Dragon Block. Pero en este caso dije, ¿por qué no añadir más dificultad? Ya que al momento de pues tener los stats, tener ki, tener el Super Saiyajin y tal, al momento de pues que vamos pasando la historia, vamos a ser más fuertes cada día. ¿Por qué no meter mobs que nos hagan la vida imposible también? Y eso es lo que pensé. Vamos a meter algunos mobs. Como están viendo, vamos a ir al apartado de mobs. Hoy día quiero que sea pues en plan todo relax. O sea, vamos a ver en plan piloto de cuántos mobs hay y todo eso. No vamos a jugar mucho que digamos. Vamos a estar por el mundo. Vamos viendo pues si hay algún poblado cerca y tal. Y después de eso pues vamos a ver cuántos likes puede recibir esta serie. Vamos a ver si es que podemos comenzar con pie derecho. Y sí, yo sé que pues bueno, les debo unas disculpas. Pero en primer lugar a los suscriptores antiguos, que literalmente se suscriben pues pensando de que esta serie va a durar o las anteriores series querían que dure como tal. Pero pues siempre dejo pues a la mitad de los capítulos, qué sé yo, estamos en el capítulo número 8 o 7 por ejemplo, y lo dejo ahí siempre, ok, en todo, casi todas mis series. Y por esto el día de hoy quiero comenzar una nueva serie. Obviamente no voy a dejar de subir las reviews de mods, pero en este caso quisiera disculparme por todas esas personas que siempre hacen eso, ¿no? Que se suscriben al canal, pues al final es se queda su suscripción, pero como que ya no miran o ya no tengo las visualizaciones como tenía antes. Dicho esto, también quiero pues llegar a los retos de likes. Mínimo para subir el siguiente capítulo va a ser el 10, ¿ok? O sea, Smother 10, así. Dicho esto, entonces, a ver si es que con 10 likes vamos a subir y subir los videos. Obviamente si es que sobrepasa 20, 25, 30, que es muy raro la verdad, pues simplemente voy a subir más aún lo que vendría siendo los videos. Y dicho esto, entonces vamos a empezar. Si es que por A o B motivos deja esto de ser como que wow, qué genial la serie como tal, de 100 reproducciones o visualizaciones se van a 25, 20 visualizaciones, pues no sé, voy a pensar en dejarlo. O sea, es depende de ustedes. Obviamente el pack de mods que he creado es bastante, pero bastante bueno. En primer lugar vamos a enseñarles lo que vendría siendo el paquete de recursos, que lo tengo el Crystal Galaxy Pack. Esto no lo voy a dejar como tal, me gustaría que ustedes lo vean. Pero bueno, como están viendo, mi skin está sin cabello, ya saben, porque el Dragon Block de por sí te trae el cabello de Goku, de Vegeta, tú escoges como tal. Y dicho esto, pues me quité, tengo la skin pues sin cabello y ya está, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ir al apartado de mods y vamos a ver qué mods hay, aparte del Optifine, el Forge como tal, como están viendo. Este mod como tal es un core, como están viendo, el BSPKRS. Es un core en el cual, como están viendo, añade estas texturas, vaya, ¿no? Al inicio del lobby, vaya, como estamos nosotros ahorita mismo, ¿ok? Y añade estos tipos de, bueno, un mob acá cualquiera del Minecraft que tengo. Como es un pack de mods, pues van a haber más mobs que el del Dragon Block, vaya, ¿no? Y acá pues tengo mi skin, así siempre va a salir. Luego tengo el Crazy Ores, que vendría siendo un mod donde añade pues muchísimos ores y también muchísimos mobs. Me parece que también dungeons y también portales y biomas nuevos. Así que está bastante genial porque vamos a tener la dificultad de los mobs en este caso. Luego tenemos el Backpack, que es un mod en el cual obviamente añade mochilas. El Bird Nest es un mod en el cual al momento de nosotros romper las hojas de los árboles nos va a dejar los nidos de los pájaros. Y al momento de darle clic derecho a esos nidos nos puede tocar pues hilos, cositas, semillas, qué sé yo, cositas así varias. Pero también nos puede tocar minerales como el diamante, el hierro y el oro, ¿ok? El Bookshelf, que es un extra es un library, vaya, ¿no? Acá dice, es un core, library mod, en el cual sin ese mod no funciona. O sea, sin este mod no funciona el mod que vamos a ver más abajo, creo que está, ¿ok? El Craft Guide, que es para la guía de crafteo, como están viendo. El Damage Indicators, para ver la vida de los mobs. Este, el Jinx Ryu Core, ya saben que funciona con el Dragon Block, igualmente que el B de Renden, vaya. Luego tenemos el Dungeon Mobs, que vendría siendo, pues creo que añade más mobs, vaya, y también dungeons. El Gold, es bueno, acá están los nombres, vaya, ¿no? El Troll, bueno, son nombres raros, la verdad, así que no voy a decirlo mal. La Mantícora también, hay que tener mucho cuidado. No sé cuánta vida y cuánto nos quitan, pero bueno.
Luego tenemos el Elemental Creeper, que vendría siendo un mod en el cual obviamente añade muchos creepers. Algunos son creepers eléctricos, otros son creepers de fuego, creepers de agua, creepers de tierra y etcétera, ¿no? Que está bastante genial tenerlo. El Enchanting Plus, que este es el mod en el cual sin el bookshelf no funcionaba ya. El Enchanting Plus para, pues obviamente, encantar los armamentos según nuestros gustos y también nuestros niveles de experiencia. El Infernal Mobs es un mod, me parece que solamente varía la intensidad de los mobs. En este caso, por ejemplo, los arqueros pueden estar encantados con diamante, ok, diamante encantado, vaya, y sus flechas, por ejemplo, así dicho, así a lo ejemplo, vaya, puede tirar sus flechas y sus flechas pueden explotar, ¿ok? Como si fueran creepers, vaya. Pero bueno, está bastante genial. El Infernal Mobs puede añadir un poquito más de dificultad. Puede añadir voces también, el Infernal Mobs, como están viendo. Este es también, como estaba diciendo, del Dragon Block. Este también, el HD Skin Extender, para pues darle más... vaya, high definition a las skins del Dragon Block, vaya, ¿no? El Elemental Witch, que añade pues brujas, en el cual al momento de matarlos nos va a dejar su esencia, que en podamos hacer dos cosas, ¿no? Tanto su varita o su staff, no sé cómo decirlo, creo que es varita, bastón, ¿ok? Que tiene, bueno, obviamente su poder, y también podemos hacer un mob con esto, o sea, nuestro bebé brujo o algo así. Luego tenemos el Primitive Mobs, que añade mobs primitivos, que esto exactamente no me acuerdo de por sí, vaya. Pero está bastante genial porque añade mobs nuevos también. No sé si es que añade otra cosa más que mobs como tal, pero bueno, el Roguelike Dungeons, que añade pues los típicos dungeons del Minecraft. El Slime Carnage, que añade más slimes. Eso está bastante genial. No sé qué tipo de slimes sean y qué tan fuertes sean tampoco. El Warbook, que es un libro en el cual nos va a ayudar para guardar los waypoints, ya que cualquier mob de los mapas da maps, madre mía. Cualquier mob o cualquier mod, en este caso, de los mapas, da lag. En este caso, el Raze Minimap, el Chaeros Minimap, etc. Weapon Case Slot, que es un mod donde añade, pues, espadas dentro de unas cajitas. Tenemos que darle clic derecho y la, pues, cajita puede tocarnos de espadas buenas, espadas chetadas, espadas super malas, etc. Y el X-Craft me parece que añade también mobs. A ver... dice que añade nuevos bloques, 19 mobs y increíbles nuevas dimensiones con bosses. Así que está bastante genial, como están viendo. Este es un boss, bueno, este es un mod. Creo que este es del entrenamiento de la sombra. Ahí está, pues, bueno, este es un poco raro, pero bueno, vamos a verlo como están viendo. De hecho, acá un nuevo mundo creativo por el hecho de que estaba probando los mods. Vamos a crear acá, vamos a poner serie de Dragon Block, ok. No sé, serie de mods de Dragon Block, no, sería muy largo. Vamos a poner opciones de mundo, ok. Permitir trucos, que sí. Vamos a poner acá cofres regalo, que sí. Y acá vamos a poner lo siguiente: el número de suscriptores que tengo en este momento, ok. No sé si es que sea bueno, no he probado jamás nada. Así que vamos a ver en YouTube ahorita mismo. Estoy con mi teléfono móvil, vaya. Vamos a ver cuántos suscriptores tengo, que se me olvidó completamente. 2377, ahorita mismo, 2377. Así que vamos a poner hecho y vamos a darle a crear mundo. Cuando ya esté creado el mundo, obviamente vamos a darle siguiente, vaya, ¿no? Vamos allá a visualizar. A ver, ya estamos acá entonces. Como están viendo, acá me pide, bueno, me da este error, no sé por qué. Normal, a ver, este error no me daba antes, al menos en creativo, al momento de iniciar el mundo en creativo, pero da igual. Damage Indicators, dice que necesitamos una actualización, y dice Dungeon Mobs is up to date. No sé exactamente qué dice, pero bueno, vamos a ver acá. Copper Ingot, muy bien, tenemos acá, a ver, si es que esto lo puedo ahorrar. ¿En serio? What the fuck? Ok. Vamos a agarrar toda la madera, ok, es un poco raro esto. Vamos a llevarnos las antorchas, ok, hay que tener en cuenta que puede agarrarme lag, pero bueno, da igual. Vamos a hacer lo siguiente: ya que tenemos el Dragon Block, vamos a iniciar de una vez de frente con el Dragon Block. Vamos a poner humano, no, vamos a poner Semi Saiyajin, el color de pelo lo vamos a poner marrón. Siempre lo pongo marrón como tal. Ok, vamos a ver si es que sale el pelo, ahí está. Vamos a poner el pelo 1, por ejemplo, no. ¿Qué puede ser? Este está bien, ¿no? Por mientras está bastante bien. Y el color que sea del... Ahí está. Creo que sí son iguales. Creo que no, ¿no? Estoy viendo más o menos. Vamos a poner uno de por aquí.
Vamos a poner uno por aquí de nuevo. Y ya, creo que son iguales. Ahora sí, vamos a poner siguiente. Vamos a poner acá aquí, artes marciales. Vamos a poner guerrero, siempre lo pongo. Y acá vamos a hacer un intercambio. Vamos a poner acá el morado. Vamos a poner siguiente. Y estaríamos, esto va a ser nuestro principio, nuestro skin, nuestra raza. Semi Saiyajin, sexo hombre, pelo. El 4, vaya, creo que es el de Gohan. No estoy muy... creo que sí es el de Gohan. El color, pues, es marroncillo, vaya. Porque, bueno, no soy entre marrón y negro, vaya. Cuerpo. Skin por defecto, o sea, el skin que tengo por predeterminado del Minecraft. Tipo de poder es el Ki, ¿ok? Ya saben que hay, pues, el normal, me parece. Y el Ki, vaya, que es de los semi-Saiyajins, Saiyajins y los guerreros, si es que no me equivoco. Y la clase de los guerreros, que está bastante genial. Vamos a darle que sí. Y como están viendo, madre mía. Si como están viendo, ya tengo, a ver si se va a actualizar. A ver, creo que le he tomado foto ahí, no sé por qué. Y como están viendo, ya tengo todo lo que vendría siendo del Dragon Block. Vamos a iniciar, pero antes obviamente vamos a estar rondando por el mundo, pero sin antes hacernos una espada, o al menos pues creo que puedo matar con la mano. Sí, tengo la suficiente fuerza para matar con la mano, está bastante genial. Eso nos va a ahorrar algunas espaditas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 160 de vida. What the fuck. What the fuck. Madre mía, a ver, tengo que salir de acá como sea. What the fuck. Por ahí hay mobs que me están dando miedo. A ver, vamos a matar a estos mobs para tener algo de comida. Ok, por ahí ya estoy viendo algún tipo de mazmorra un poco extraña. He añadido, si es que no me equivoco. A ver, por allá creo que hay algún mob nuevo, no. He añadido, si es que no me equivoco, lo que vendría siendo el tema este del Endermans. ¿Por qué? Bueno, me sirve muchísimo. A ver, me gustaría irme por allá porque creo que por allá aparecen los poblados. ¿Por qué el tema de los Endermans? A ver, el tema de los Endermans más que nada por el hecho de que me dan más perlas de Ender, o pueden aparecer más Enderman, ya sea de varios tipos y tal. Pero en este caso está bastante genial. A ver, vamos a matar a este de acá. Porque me da, pues, como digo, las perlas de Ender, en el cual puedo hacer o ya ir al tema, al principio al menos, que quiero ya, el tema este de los, del Warbook, ¿ok? Que sería el libro de teletransportación y tal. Me gustaría, bueno, como están viendo, hay lag como tal, va a haber siempre lag, ¿ok? Al menos de 20 FPS, como están viendo en la parte superior, este de acá, 28, estos son los FPS, ¿ok? No creo que vaya tanto 60 ni nada, pero bueno, no sé si coger... A ver, esto sí voy a coger como campeón, pero bueno. A ver, si es que puedo cogerlo ya. Sí, ya lo he cogido, genial. Si es que me quedo sin cerdos, vaya, o sin chuletas, que tengo 19 hasta ahorita. Supongo que voy a ir a por setas, o no sé. Pero bueno, supuestamente el primer episodio quiero que sea más exploración. Ok, vamos a irnos por aquí. Que yo sepa, al momento de cuando uno, al menos en el Minecraft Vanilla, el Minecraft sin mods, al momento de que uno tiene hambre, como que te da... O sea, llegas a medio corazón y no mueres, ¿verdad? Así se hace en modo extremo y tal. Bueno, lo que pasa acá es que como el mod no contempla de que tengo el mod de Dragon Block, o sea, el Minecraft no contempla que de que tenga el mod de Dragon Block, va a ser de que me muera de frente. O sea, no llega a medio corazón, porque no hay medio corazón, acá no hay corazones. Acá solamente está la barra esta. No llego a 0.5 ni a 1. Llego a 0 y me muero como tal. Así que hay que tener mucho cuidado de no morir tontamente, como por ejemplo lo es con las chuletas. Mira, no he cogido esa chuleta que me viene muy bien. Es que todo eso, a ver, me voy a ir de acá, no creo que regrese por acá, así que por eso estoy matando a todos los mobs que pueda. Ok, en este caso a los cerditos. Y si es que por motivos no hay nada más por allá, me haría un barco. Si es que hay a mar abierto, vaya, he cogido, ¿no? Sí. Si es que hay un mar abierto, pues me iría en barco, ¿no? Hasta donde llegue. Mira, por acá hay vacas, está muy bien. Está muy muy bien, a ver si puedo matarlos. Genial, genial, genial. Ya estoy comenzando a tener hambre, no importa, o sea, tengo pues madera y tal como para irme a por un poquito de picos a una cuevita. A ver, por acá no hay nada, ¿no? Al menos de lo que estoy viendo. Y no se genera mucho el mundo, ah, no, está bien. A ver, vamos a matar todos estos. Ahí está, genial. Y bueno, ya saben, reventar el botón de likes. Voy a ver si es que puedo
irme un poquito más por allá, ¿ok? Por las montañas esas, aunque la verdad no me gusta mucho porque por las montañas se generan mobs horriblemente demasiado fuertes, ¿ok? Como están viendo, el primer mob fue de 150, o sea, esto es una locura. Como para que pues no se quejen de que los mobs que van a salir son de poca salud, porque el Dragon Block es chetado y tal. O sea, van a salir mobs bastante épicos. Y por cierto, por acá debería, o sea, por donde estaba yo, debería aparecer el tema este del maestro, la zona del maestro Karim, ¿verdad? Vamos a ver si es que regresando podemos ver el tema este. Mire, es que me dejo la carne como si tuviera demasiado, la verdad, aunque tengo 19, madre mía. Pero bueno, vamos a irnos rápidamente a ver el tema este. Y nada, a ver si es que vamos a encontrarnos un poblado, sería genial. La semilla, no sé si es buena, ¿ok? O sea, no sé, aún nos falta explorar muchísimo. Hemos caminado, qué sé yo, 2 cuadras, vaya, para que ustedes más o menos vean. Pero bueno, a ver, que acá me he dejado más carne aún, madre mía. Es que no sé si soy yo o los lobos que están por ahí. Pero creo que los lobos solamente atacan las ovejas, ¿verdad? Ok, me acaba de ver un tipo. Y eso no es bueno. Eso no es nada bueno, madre mía. Es que me van a destrozar en el primer capítulo. A ver, tengo toda la vida, supuestamente. Así que tengo 220 de vida también. Debería... A ver, no mames. A ver. No, what the fuck. Fuck, 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 fuck. Me voy a ir como un campeón. A ver, vamos a irnos un ratillo. Es que es demasiado chetado esto, madre mía. A ver, está bastante bien porque al principio, como digo, nos va a ser jodido, pero después vamos a estar como que en plan así súper, súper normal, ¿no? Vamos a golpearlos en un... No sé, vamos a matarlos en un golpe y tal, así que está bastante bien. Por acá vamos agarrando lag, así que por acá debe haber formado algo. Un poblado o algo, madre mía, lo que está causando solamente ese tipo. O sea, viene todo el bosque, me viene, madre mía. Y por allá creo que he visto una de estas cosas que no sé, no sale por el hecho de que estaba un poco... Wow, me está bugueando esto. Como no tienen ni idea. Allá me viene un tipo que... Wow, es que... Wow, ¿qué hay por acá que me está bugueando muchísimo? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. ¡Madre mía! A ver, que hay muchísimas personas por acá. ¿Qué es eso? Es que por acá hay... ¿Qué es esto? A ver, vamos a entrar... ¡No! A ver, vamos. ¿Qué es esto? Ah, ese es las dungeons, ¿no? Genial. A ver, madre mía, qué rápido es este tipo. A ver, vamos a ver si es que podemos golpear. Vamos, genial. Vamos a irnos de acá como campeones. No hemos visto de ovejas, eso es malo. Vaya, porque no podemos dormir. Al menos que creo que en esa... A ver, acá está esta cosa. Está bastante bien. Vamos a ver si es que puedo ir aquí. O sea, por aquí más que nada hacernos nuestra casa. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí por mientras. Madre mía, parece, qué sé yo, faro o algo por el estilo. Vamos a dejarlo por aquí. Por acá tenemos una zona donde está la bruja. Ok, podemos hacer lo siguiente, matar a esta bruja. Pero la bruja también reparte, ¿ah? ¿Eh? Reparte, pero reparte. Matar a esta bruja y quedarnos con esta zona para hacer nuestra casa, o sea, esta zona, qué sé yo. No sé si a ustedes les gustaría. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Espero que les haya gustado un montón. Vamos a dejarlo por acá mientras que yo pues veo el tema este de lag y tal. Espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos. Madre mía. Ya, hasta la próxima. Bye.